Y el tema acerca de los penales, pues en la medida que nosotros sigamos detectando situaciones irregulares en los penales, vamos a seguir entrando a poner orden. Eso no puede parar, porque es parte precisamente de los programas que estamos llevando a cabo. Estamos y vamos a poner orden en Tamaulipas, en cada rincón del estado. Esa es la única manera de mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos, a través también de programas de bienestar social, pero paralelo a ello eso genera confianza, como lo estamos generando, para que regrese la inversión y con ello la generación de empleos, como por fortuna hoy en día se ha estado dando en nuestro estado.